Vamos a invitar al ingeniero Francisco Diegues, representante de DITEC, quien nos hablará sobre las áreas de conocimiento, función institucional y ámbitos de trabajo. Buenas tardes, muchas gracias, ingeniera Ana Torre, doctor Javier Arrieta, ingeniera Raquel Barrio Nuevo, muchas gracias por invitarnos desde el SENCIC y desde la UNI a participar en estos dos días que espero que sean de interés y que podamos intercambiar nuestras opiniones y nuestros conocimientos para enriquecer todo esto que vamos a explicar de BIM y de nuevas maneras, nuevas metodologías. Estamos hablando siempre de maneras colaborativas de trabajar, en la que precisamente los conocimientos que cada uno de nosotros podamos tener y aportar no se han de quedar cada uno en su cerebro y en su haber, sino que se han de colaborar, se han de compartir. Y entre ya sea de manera, pues iremos avanzando conjuntamente. Antes de pasar a otras presentaciones en las que ya entraremos un poco más en detalle, me han pedido que lo que hagamos es hacer una pequeña introducción, una presentación de lo que es el ITEC, el Instituto de Tecnología de la Construcción, y es lo que voy a hacer ahora brevemente. ¿Qué es el ITEC? El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro en mi país, en España, en Cataluña más concretamente, hay una serie de organizaciones que le llamamos sociedad civil, que no pertenecen a organismos públicos, sino que son de iniciativa privada, pero que tienen un ánimo de muy digamos de comunidad, muy de ayudar a un sector concreto, a la sociedad, a avanzar, a progresar, a mejorar. El ITEC es una de estas organizaciones. Es una organización que ya tiene 40 años de historia, en las que estamos trabajando, pues ayudando a la mejora del sector de la construcción. Nuestros objetivos fundamentales son la generación y la transferencia de conocimiento. Es decir, nosotros lo que hacemos es estar atentos a muchas cosas que pasan por todo el mundo, captamos conocimiento, captamos información, la asimilamos, la trabajamos y la volvemos a ofrecer al sector de la construcción concretamente, pues de diversas maneras, siempre con el ánimo de hacer progresar a nuestro sector, a nuestro querido sector. ¿Cuál es una de las? Una fundación, como es la nuestra, está regido por un patronato. Los patronos, que son como si fueran los socios, aunque no hay acciones, ni hay dividendos, ni hay beneficios, pero los socios, en este caso, son los patronos y tenemos una representación muy variada de todo el ecosistema del sector de la construcción. Por un lado tenemos administraciones públicas dentro del patronato, tenemos el gobierno de la región de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de los Municipios de Cataluña y otra asociación también municipalista. Por otro lado, tenemos representantes de los profesionales del sector de la construcción a través de los colegios profesionales. Concretamente, en nuestro patronato ahora mismo tenemos 9 colegios profesionales representados, tanto colegio de arquitectos, colegio de aparejadores, colegio de ingenieros civiles, colegio de ingenieros de obras públicas, ingenieros industriales, técnicos industriales, agrónomos, y últimamente hemos incorporado, porque también creemos que es un vector muy importante en el sector de la construcción, al Colegio de Economistas. Por último, tenemos otro grupo de patronos que son representantes de las asociaciones empresariales que trabajan en el sector, como podría ser pues, la Cámara de Contratistas, el Gremio de Constructores, la Asociación de Promotores de Viviendas y de Edificaciones de Cataluña y la Federación Catalana de la Industria, el Comercio y los Servicios de la Construcción, que reúne básicamente al conjunto de la industria auxiliar de la construcción, fabricantes de productos, fabricantes de sistemas, etc. Por tanto, tenemos una representación muy variada. Por último, tenemos instituciones universitarias, tenemos la Universidad Politécnica de Cataluña dentro de nuestro propio patronato y tenemos también una representación de algunas empresas públicas que son líderes en su actividad, como pueden ser BIMSA del Ayuntamiento de Barcelona, es una empresa municipal del Ayuntamiento de Barcelona, o el Incasol, que es el Instituto Catalán del Sol de la Generalitat de Cataluña. Bueno, como veis, veintitantos patronos que dan un
un aire al patronato y por tanto a la fundación que lo hace significativamente interesante. Por una parte, esa diversidad de que tenemos administraciones públicas por un lado, representantes profesionales por otro y representantes de las empresas por otro, nos da mucha representatividad. A todo lo que estamos haciendo en el ITEC, estamos haciendo actividades que, digamos, que las podemos hacer en una buena parte en nombre de todo el sector de la construcción, porque todo el sector de la construcción está representado en el patronato. Y por último, o por en segundo lugar, y no menos importante, es independencia de criterio. Al no estar, digamos, dirigidos ni a la administración pública, ni a los profesionales, ni en exclusiva a las empresas, pues todo lo que intentamos hacer nosotros tiene que ser algo que beneficie a todo el sector en general y que no sea una cosa que pueda interesar a una de las partes que tenemos, ¿vale? Por otro lado, el excelente equipo técnico y humano pues nos aporta, primero, un gran conocimiento de la técnica de innovación y, segundo, pues una credibilidad importante. Actualmente somos unos 75 personas trabajando en la organización de ITEC. Actividad internacional, no solo trabajamos, nuestro ámbito de actuación es básicamente Cataluña y España, pero en una serie de actividades tenemos actividad internacional. Aquí tenemos pues, los países en los que hemos trabajado a lo largo de nuestra historia, por todo el mundo, básicamente hay una concentración importante en Europa, lógicamente, pero se ha trabajado aquí en América, en Colombia, en Ecuador, también hemos hecho alguna cosa en Chile. Y bueno, a nivel europeo pues aquí también tenemos todo un abanico de sitios en donde hemos trabajado. Bueno, para que se hagan un poco una idea, antes de seguir les voy a poner un vídeo que dura 2 o 3 minutos para que vean un poco cuál es la actividad que hacemos en ITEC. Provocar el cambio en un sector tan complejo requería involucrar a la cadena entera de actores, públicos y privados que el ITEC trató de incorporar a su patronato. 40 años de trabajo intenso han proporcionado suficiente perspectiva para realizar propuestas de futuro. En este futuro, la información juega un papel clave, como demuestra el Banco de Elementos ITEC, con el que se puede controlar el proyecto en términos de coste económico, calidad y coste ambiental. Las demandas de sostenibilidad serán cada vez más exigentes. Los métodos del ITEC permiten anticipar cuáles serán las prestaciones ambientales de proyecto y optimizar la huella de su ciclo de vida. La digitalización facilitará los cambios, pero no se limita a gestionar la documentación del proyecto y de la ejecución. Creará nuevas relaciones entre la obra y los proveedores de materiales, con más oportunidades para industrializar procesos. También revolucionará el diagnóstico y facilitará el mantenimiento. Hará evidente que se necesitan cambios en la forma de trabajar. El trabajo debe convertirse en colaborativo como respuesta a los problemas del modelo tradicional. Todo el mundo debería contribuir en las decisiones y enriquecer el proyecto desde su parcela de experiencia. Esta gestión integrada, junto con la optimización de procesos proporcionada por el Lean y el modelo digital proporcionado por el BIM, serán las claves del cambio. Finalmente, existen muchos avances con un gran potencial para la construcción que hacen que sea un buen momento para innovar. Los desarrolladores de nuevos productos pueden servirse del ITEC para posicionarse dentro del mundo de los datos, las prestaciones y las exigencias. Y también dentro de la secuencia de la prescripción, la ejecución y el mantenimiento. Llegan cambios apasionantes y el ITEC quiere continuar acompañando al sector en esta transformación. Bueno, como veis, muy alineados con la presentación que ha hecho antes el ingeniero Isaías Quevedo, que por cierto me ha gustado mucho. Sostenibilidad y economía digital. Sostenibilidad y digitalización. Esos son los dos vectores claros que nosotros apostamos a futuro y que creemos que han de ser las guías que nos han de mover.
Nosotros dentro de ITEC, ahora voy a explicar un poco el tipo de actividad que hacemos, tenemos dos áreas de actuación muy diferenciadas, que tienen las dos mucha importancia. Por un lado está el área de apoyo a la innovación, es un área en la que lo que hacen nuestros técnicos es ayudar a las empresas que quieren desarrollar productos innovadores para que esos productos, cuando lleguen al mercado, tengan las características técnicas idóneas para que cumplan aquellos requisitos que el mercado está reclamando de esos productos. Normalmente nosotros no nos dedicamos solo a productos innovadores, que son, normalmente son productos que no están sometidos a una norma y que por tanto no existe una reglamentación que rija su fabricación, su uso, su puesta en obra. Esta es una de las actividades importantes, hacemos desde productos industrializados, no solo productos sino también sistemas. Para ello somos miembros de una asociación europea que se llama EOTA, que es la que nos homologa dentro de la Unión Europea para realizar este tipo de acreditación, y en la que tenemos un papel realmente muy activo. El ITEC ha desempeñado puestos de director del comité técnico desde los años 2009-2013, actualmente también estamos en la junta directiva y estamos siempre muy introducidos y muy implicados en estos temas de innovación de productos y sistemas para la construcción. Temas como la protección al fuego, temas de higiene, seguridad y salud, temas de resistencias mecánicas, acústica, térmico, seguridad, todos los temas de medio ambiente, son temas muy importantes que se han de vigilar y que se han de controlar cuando estamos desarrollando un nuevo sistema, un nuevo producto para el sector de la construcción. Debemos de tener todos estos parámetros en nuestra cabeza y debemos de vigilarlos. Y es una de las cosas que hacemos nosotros a la hora de hacer estas evaluaciones, estas certificaciones técnicas de producto. Tenemos dos tipos de certificación, una certificación que es válida a nivel español, que es el documento de adecuación al uso, y otra que es válida a nivel europeo, que son el European Technical Assessment ETA, que a partir del cual podemos obtener un marcaje CE que es obligado en el sector de la construcción a nivel europeo. Y el área, digamos, que genera más actividad dentro del IT y es la que nos ha traído aquí, digamos, que es el área de construcción. Bueno, pues aquí lo que nosotros tenemos fundamentalmente es una metodología de gestión de proceso constructivo que se llama metodología TCQ, que la desarrollamos hace 35 años. TCQ hace referencia a la T de tiempo, la C de coste y la Q de qualitat en catalán, quality en inglés, calidad. Entonces, esta metodología nosotros la desarrollamos ya en los finales de los años 80 para el control de las obras de las Olimpiadas de 1992, que fueron realmente un éxito, y también se consideró que la metodología de control aplicada en aquel momento también fue un éxito. Y a partir de ahí pues nos animaron todos los agentes que antes están en el sector a que fuéramos mejorando, desarrollando y ampliando esa metodología. Esa metodología que lo que pretende es estandarizar. Nosotros, ahora que hablamos de BIM, que es una manera de estandarizar, de digitalizar, al final la digitalización, estandarización, nosotros ya lo estamos explicando y lo estamos defendiendo desde hace más de 35 años. Nuestra metodología TCQ tiene como objetivo establecer un flujo de información entre los agentes y también el proceso constructivo de forma coherente, homogénea y fiable a través de las distintas fases que lo componen, permitiendo así el control de las principales variables del proceso, como he dicho, el tiempo, el costo y la calidad. Esta metodología nuestra que se basa básicamente tiene dos patas importantes. Por un lado tenemos las bases de datos. Hace ya más de 35 años que el ITEC elabora bases de datos, que no es más que digitalizar el sector también. Y por otro lado, software de gestión, que es el TCQ, es un software que lo llamamos igual que la metodología TCQ, y ahora estamos trabajando la nueva versión, que es una versión en la nube que se llamará TCQI y que ya está en el mercado. Y eso es lo que nos define la metodología TCQ, que pretende, como he dicho, pues la estandarización de todos los procesos de la construcción. En cuanto a la base de datos, aquí tenemos algunos de los datos más significativos, algunos de los parámetros más significativos. Es la página más consultada del sector en España, con 1,3 millones de páginas vistas al mes.
32.000 visitas cada mes, 40 páginas por cada visita y consultas desde más de 60 países. Es las características del banco, es un banco paramétrico en el que tú puedes elegir toda una serie de parámetros a partir de los cuales el sistema te genera un elemento presupuestario, una partida de obra, etc. Contiene más de 700.000 elementos constructivos, no solo contiene precios y su justificación de precios o rendimientos, sino que también contiene elementos básicos como serían las características técnicas a través de pliego de condiciones, referencia normativa, qué normativa se le va a aplicar, empresas, datos de empresas concretas, fabricantes de productos que también incorporan sus datos a nuestra base de datos, y también tenemos criterios de control de calidad y datos de impacto ambiental. Es una base de datos, como digo, muy, muy potente y que creo que es el primer paso antes de que en cualquier sitio se quiera implantar BIM y se quiera hacer BIM. Lo primero que en nuestra opinión habría que hacer es generar una base de datos digital. Con esa base de datos digital abasteceremos de información coherente, ordenada y estructurada los objetos BIM con los que fabricaremos nuestro modelo, pero para nosotros es básico tener una base de datos bien estructurada. Como he dicho, para nosotros la base de datos no son precios, antes le llamamos banco de precios, esa nomenclatura la hemos eliminado de nuestro vocabulario. Para nosotros es una base de datos, una base de datos que contiene, como he dicho, normativa, los precios unitarios, la justificación de las partidas en función de los sistemas constructivos, criterios de control de calidad, criterios de seguridad y salud, parámetros ambientales. Y hoy todos estos datos, lo que hacemos es meterlos dentro del objeto BIM, ¿vale? Dentro de los objetos BIM, que también nuestra base de datos contiene una biblioteca de objetos BIM que va creciendo. De momento no es muy, muy extensa, tiene aproximadamente unos 150 objetos, básicamente del mundo de la edificación, que es por donde hemos empezado, pero después iremos enriqueciéndola con elementos también de la ingeniería civil. Bueno, aquí está un poco, no me voy a alargar mucho más porque creo que lo importante es que hablemos del tema de BIM, pero bueno, aquí pues todo lo que nuestra metodología interviene tanto en la fase de proyecto como da pautas de cómo trabajar en la fase de licitación, en la fase de adjudicación y después también en la fase de seguimiento de la ejecución y de la liquidación. Actualmente también hemos incorporado una parte del software, un módulo del software que gestiona el mantenimiento a lo largo del resto del ciclo de vida, ¿vale? Y trabajamos tanto presupuestos, como planificación temporal, programa de trabajos, control de calidad, estudio de salud, ¿vale? Comparación de ofertas, ¿vale? Seguimiento económico, control de calidad, etc. ¿Vale? Tenemos todos estos ámbitos controlados a través de un mismo software de gestión. Esto es lo que estamos trabajando actualmente, ya tenemos alguno de los módulos en el mercado. Es un software de gestión que engloba un conjunto de 12 módulos que nos permite dar satisfacción a una de nuestras obsesiones, que es abandonar, digamos, la visión secuencial del sector de la construcción, que después explicaré, entrar en una visión de ciclo de vida. Y por tanto, nuestro software entendíamos que debería de dar solución o debería de dar satisfacción a ese análisis de todo el ciclo de vida. Por tanto, nosotros en fase de proyecto pues podemos utilizar el módulo que nos permite hacer el presupuesto, la planificación temporal, la seguridad y salud, el plan de seguridad y salud, el plan de control de calidad y el plan de gestión ambiental. Después, en fase de licitación, usamos el de presupuesto y el de comparación de ofertas para recibir las diferentes ofertas de los licitadores. Después pasamos a la adjudicación, en la que volvemos en la firma del contrato a tener toda una serie de anexos que se incorporan al contrato. Después pasamos a la ejecución, seguimiento de la obra, en la que usamos el módulo de valorización, que nosotros le llamamos certificación, el módulo de plan de obra para hacer el seguimiento del plan de obra, el módulo de seguridad y salud, control de calidad, gestión ambiental, y uno muy importante que es el módulo de control de costes para el uso de los contratistas para que puedan controlar el coste de su obra. A partir de aquí,
Una vez se ha acabado la obra y se ha liquidado la obra, para nosotros la construcción no ha acabado. La construcción sigue durante el periodo de explotación y operación. Y esto con el módulo que hemos incorporado de mantenimiento, pues gestionamos ese mantenimiento. Es un GEMAO, un típico GEMAO, gestión de mantenimiento asistido por ordenador, y que hemos incorporado últimamente. Y después un módulo también muy interesante es el módulo de estimación de costes, que acaba de cerrar el círculo, que este módulo lo que hace es, a partir de los datos de todas las experiencias acumuladas, de todas las obras que hemos acumulado, nos aporta una serie de información que nos permite extraer unos ratios, que nos permite hacer estimaciones de coste antes de hacer proyectos, ¿vale? Y por tanto, cuando ya queremos, pues si tenemos que hacer un proyecto de un hospital de 500 camas, de unas determinadas condiciones, pues no necesitamos, para saber más o menos cuál será el coste de esa obra, no necesitamos hacer el proyecto, sino que ya a partir de los datos históricos y con este módulo de estimación de costes, pues podemos hacer una evaluación de cuál será su coste. Vale, entonces, pues aquí volvemos a empezar. Y todo eso, pues a partir de todos estos módulos, los coordinamos con un módulo de administración que gestiona permisos, que gestiona todas las comunicaciones entre los diferentes agentes que trabajan aquí, y otro módulo que es el área colaborativa, que permite primero tener un repositorio de toda la información en la nube, de manera que tienes en la nube toda la información de todos tus proyectos, y después también te permite extraer resultados no de un proyecto único, sino de un conjunto de proyectos, o que nos permite hacer una explotación de datos a nivel supraproyecto, que es un tema también muy interesante. Y bueno, y por otro lado, como he dicho, pues estaría lo que es la base de datos, que tenemos la base de datos, que puede ser la nuestra o puede ser cualquier otra base de datos, y después también tenemos las bases de datos locales, que el propio programa, a partir de esa base de datos, se va generando una base de datos local que nosotros, cada uno de nosotros, podemos personalizar. Esto es en lo que estamos trabajando ahora. Creemos que es un proyecto muy ambicioso, ya tenemos una buena parte de los módulos en el mercado, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos del trabajo que estamos realizando. Si entramos en tema BIM, en el TCQ nos damos cuenta que, excepto el módulo, o sea, la dimensión, esta es una cosa que seguramente todos conoceréis si tenéis una pequeña noción de BIM, ¿no? Lo que son las dimensiones, el 3D, 4D, 5D, 6D y 7D, pues nosotros lo que estamos diciendo es que nuestra herramienta TCQ es una herramienta BIM, en el sentido de que nos ayuda al modelado, no puede hacer nada y por tanto no aporta gran cosa, pero a la hora de planificar técnica sí, a la hora de estimación de costes también, la sostenibilidad también y el tema del mantenimiento también. Y por tanto, pues es un buen complemento de las herramientas de modelado. Bueno, aquí tenemos una serie de empresas públicas y privadas que están utilizando esta metodología TCQ BIM. En Cataluña, pues tenemos una empresa con infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, que es una empresa pública que ha gestionado en los últimos 15 años más de 15.000 millones de euros en obras. Actualmente ya tiene, ya lo veremos después, pero tiene más de un centenar de proyectos en BIM realizados. ¿Vale? La empresa pública BIMSA del Ayuntamiento de Barcelona, una empresa privada de gestión de agua, Aguas de Barcelona, bueno, etc. Y a nivel internacional, pues en Ecuador hemos implantado el TCQ, pues para ser el Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador, en Colombia para el Instituto Nacional de Vías y para la empresa pública Metro Cali. Un vector, como he dicho antes, muy importante para nosotros es la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es incorporar una serie de información de los impactos ambientales en nuestro banco de datos. Todas nuestras partidas, todas las partidas que tenemos en el banco de datos, todas incorporan impacto o datos ambientales. ¿Qué datos actualmente tenemos? Pues residuos, emisiones de CO2, energía embebida, y estamos ya incorporando el resto de indicadores ambientales para un análisis de ciclo de vida. Son procesos cradle to cradle y que por tanto engloban todo el ciclo de vida del edificio, del activo construido. ¿Qué nos permite estos datos? Pues nos permiten extraer
información a partir del presupuesto, de las mediciones de la obra, pues nos permite extraer información de cuáles son los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida dividido por procesos. ¿Cuál es el impacto en la fase de fabricación de productos y sistemas? ¿Cuál es el impacto en la fase de colocación puesta en obra? ¿Y cuál es el impacto en la fase de explotación? Y todo eso lo podemos obtener a partir de esa base de datos y de nuestro software. Aquí, por ejemplo, tenemos una opción que en este caso lo que hacemos es, hemos hecho un trabajo para una empresa pública en este caso, que nos pidió que le hiciéramos una evaluación de los impactos ambientales de diferentes soluciones constructivas. Y en base a esas soluciones constructivas, ellos han hecho un catálogo de soluciones constructivas preferibles o mejores desde el punto de vista ambiental. En este caso, por ejemplo, pues estamos aquí evaluando el coste energético de una pared de cartón yeso, pues en la fase de fabricación, en la fase de construcción y en la fase de construcción, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vemos es el diferencial entre una pared, una divisoria de cartón yeso, una divisoria de cerámica y una divisoria de bloque de hormigón, ¿vale? Pues aquí vemos la comparativa y podemos extraer conclusiones de cuál es la mejor desde el punto de vista de coste energético. Bueno, y después también hacemos metodología para la gestión energética de edificios, en la línea de lo que se ha dicho del ahorro energético en los edificios. Bueno, pues también estamos trabajando bastante. Otra actividad que también desarrollamos es en el tema del análisis de prospectiva de mercado, y lo que hacemos es unos informes bianuales, o sea, que son semestrales, del estado de la coyuntura económica del sector de la construcción en España. Nosotros esto lo hacemos dentro de una red de asociaciones o de institutos europeos. Somos la red Euroconstruct, que engloba 19 institutos europeos. Cada uno de los institutos analiza uno de los estados de la Unión Europea y cada 6 meses nos reunimos, ponemos en común la información y somos capaces de evaluar cuáles son las perspectivas del sector de la construcción para los próximos 2 años, por sectores, por segmentos de mercado. Distinguimos entre edificación residencial, edificación no residencial, rehabilitación, ingeniería civil, y podemos también extraer conclusiones del conjunto de los 19 países que formamos la red de Euroconstruct, siempre presentando los datos con una serie de gráficas que son comunes a todos. Varían los datos, pero no la forma de la gráfica ni el contenido de la misma. Y dentro de la actividad del IT relacionada con BIM, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente nosotros, a mí me da cierto pudor estar aquí hablando porque tampoco es que llevemos tanto tiempo trabajando en BIM. El BIM, aquí vemos las primeras experiencias BIM, estamos hablando de los primeros diseños que fueron muy de laboratorio, estamos hablando de casi hace 40 años. Nosotros en todo este proceso pues hemos empezado a trabajar aquí en el año 2014. Lo que pasa es que la verdad es que desde el año 2014 a hoy hemos hecho un esfuerzo de adaptación importante y la verdad es que consideramos que estamos en una posición interesante. Pero dentro del mundo BIM, que hay mucha actividad a hacer, hay muchas cosas a hacer, nosotros nos centramos básicamente en tres tipos de actividad. Por una parte es participar en la definición de la metodología y los estándares a nivel español. Ya después lo explicaré, estamos colaborando con dos comisiones que hay, una a nivel estatal y una a nivel regional, que son las que están acabando de definir cómo aplicar esta metodología, qué estándares, etc. Por otro lado, es facilitar la entrada de BIM a todos los agentes del sector. Una cosa que nos preocupa a nosotros mucho de la implantación de una metodología como BIM es que no sea una metodología que sea excluyente, que no deje a una parte importante del sector fuera del mercado por no conocer o por no saber trabajar con esta nueva metodología. Entonces, uno de los empeños que tenemos es precisamente difundir, ayudar, dar facilidades a que los profesionales que trabajan en el sector tengan acceso a toda esta manera de trabajar, esta metodología, y que el coste de adopción de toda esta metodología y esta tecnología sea la mínima posible. Después también explicaré un poco cómo lo hacemos.
Y por último, y no podía ser de otra manera, pues integrar los productos y los servicios que históricamente ITEC ha tenido y ha ofrecido al sector de la construcción, pues adaptarlos e integrarlos en la metodología BIM. No tiene sentido que estemos vendiendo que el BIM es el futuro, que vamos hacia el BIM, y que después ni nuestra base de datos, ni nuestro software, ni las herramientas que tenemos no estén de acuerdo con esa filosofía y con esa manera de trabajar BIM. Y bueno, aquí de momento lo dejo. Aquí tenéis la web en donde podéis conocer más cosas del ITEC, ITEC.es, y cualquier cosa que tengáis o cualquier consideración, pues estamos a vuestra disposición. Gracias.